Señor Nina, asuma las consecuencias de sus decisiones. No estamos en contra de nuestro gobierno nacional, jamás. Estamos en contra de los corruptos, de todos los corruptos que entran a una institución con la mentalidad criminal de ir a robar, de ir a delinquir. Esto me recuerda a Murillo. Murillo, ¿qué decía? Cosan masistas porque les vamos a cazar. Se creía el poderoso, el emperador, el rey. Pero de pronto nos enteramos que nos estaban robando como unos comunes y vulgares delincuentes. Va a tener que explicar qué hacían estos vehículos de lujo, que cada uno cuesta como 60 mil dólares. Camionetas Toyota Land Cruiser, que estaba en su... que estaba ahí en Los Yungas, no voy a decir dónde, cómo, aquí están. Vehículos de lujo, ¿no? Camionetas Land Cruiser. He ido a verificar toda la maquinaria que se ha comprado aquí en Cochabamba, de 5 puntos. En 6 meses, Henry Nina fue a visitar estos puntos, ¿no? En algunos casos a cotizar, en algunos casos a pagar. En 6 meses han comprado maquinaria, volquetas, tractores, retroexcavadoras, con un presupuesto que supera los 800 mil dólares. René Poma va a tener que explicar qué hacía por todo lado con Heinz y Nina. Así que vamos a tener que explicar, pero me adelanto también. Me adelanto también. Aquí nos han llegado también algunas denuncias de otra maestranza ubicado aquí en Cochabamba, donde se ha utilizado, por la información que tenemos, aparentemente he ido a contar, cuando saqué estas fotografías, más de 200 tusiles con alquitrán en una maestranza. ¿Estos tusiles han comprado de algún lugar o son los tusiles del ABC que han llevado para cercar esta maestranza? Ahora me han dicho que esto han desmontado. En minutos más voy a ir a verificar, ya que ya no están estos tusiles que sirvió de pared para ocultar a esta maestranza, que también es de otro sujeto que se dedicó a delinquir y a robar.